Noticias del Táchira. Muy buenos días, gracias a todos los compañeros y amigos periodistas que en el día de hoy han asistido pues a esta rueda de prensa tan importante como lo es un llamado de alerta que se le hace a las autoridades con respecto a la situación que estamos viviendo en el municipio de San Cristóbal a causa o a raíz pues del total abandono que se encuentra pues por parte de la alcaldía capitalina. Vale recordar que uno de estos caos que ocurre cada vez que llueve en la ciudad capitalina es a consecuencia de que la alcaldía ha abandonado completamente lo que es la limpieza de las alcantarillas y los drenajes en los diferentes barrios y calles de la ciudad. Hemos visto con sorpresa cómo cada vez que medio cae una lluvia la gente tiene que sacar sus canoas de sus casas porque realmente el río que corre por la ciudad de San Cristóbal es nada más y nada menos por un olvido total por parte de la alcaldía del municipio de San Cristóbal, la señora Patricia Gutiérrez de Ceballos. Entonces hay que alertar al pueblo de San Cristóbal para que esté atento y haga diferentes denuncias y le exijamos pues a la alcaldía del municipio de San Cristóbal y a la Cámara de Concejales que se pronuncien a favor del pueblo de San Cristóbal. Ya basta de tanta desidia, ya basta de tanto abandono. De 7 días de la semana la señora Gutiérrez vive 6 en Caracas, quiere decir que el día que viene solo viene a firmar las partidas que ella va a utilizar para las obras que hace inconclusas y que no tienen ningún seguimiento. Señores, el llamado es a que tomen conciencia los señores concejales, que se pongan la mano en el corazón porque ellos fueron electos por un pueblo de San Cristóbal. Es hora de que le exijamos a la alcaldesa que cumpla con sus funciones. Es hora de que le exijamos a la alcaldesa dónde se invierten nuestros recursos y de esta manera nosotros poder decir al pueblo de San Cristóbal que cuenta con una ciudad tranquila, que cuenta con una ciudad cordial y no esa ciudad destruida y abandonada en la que lamentablemente hoy día vivimos. Noticias del Táchira.